Hola, ¿qué tal, chicos? ¿Cómo están? Muy bien. Sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire. Amigos, panditas, el día de hoy les traigo de nuevo a mi esposa la española. Hola. Hola, ¿estás muy mono, tío? ¿Cómo estás? Muy emocionada por grabar este video contigo. Que me tenías una sorpresa, ¿me has dicho? Sí, por supuesto. ¿Te tengo una sorpresa? Bueno, básicamente, ella no sabe qué es lo que vamos a grabar. ¿Cómo que no? Se supone que yo le expliqué que íbamos a ir a entrenamiento para proyectar ciertos tipos de videos que me parecen interesantes. Ay, no mames, qué rico. Específicamente vamos a ir al cine y lo que vamos a hacer es proyectar la serie de videos en la pantalla. Sin embargo, en este caso, yo le envié a la española unos links en su WhatsApp, pues para que ella los viera justamente cuando yo los reproduzca. Vale, espero que haya quedado muy claro. Que si, ni te chifo en nada. ¿Tienes algo al respecto para decirme? Venga, tengo una duda, que no me has dicho qué tipo de vídeos son. Así que estoy un poco curioso al respecto. ¿Son vídeos de risa o de qué van? Porque me has dicho que te parecen interesantes, pero no me has dicho de qué tratan. Tranquilo, hombre, tranquilo, hombre. Por favor, tranquilo. No te voy a decir porque se supone que vamos a ir a entrenamiento y es allá en la sala de cine donde te debes dar cuenta. Venga, está bien. Ok, entonces vamos a ir allá. Bueno, se supone que vamos a entrar al cine. Primero las damas. Te espero allá. ¡Qué galán! No, gracias. Me voy a asegurar de que nadie vaya a entrar. Ok. Creo que nadie viene. Venga. Pues espero. Aquí estoy. Bueno, la idea es que nos hagamos acá. Ven, aquí atrás. Y podamos observar. Yo quería sentarme en el sofá. Bueno, entonces hazte donde quieras. Yupi. Vale, perfecto. Entonces yo me voy a hacer acá atrás porque, pues sí, me gusta hacerme atrás. Vale. Y pues vamos a empezar a proyectar los videos que te había nombrado al principio. Así que prepárate y espero que estés muy lista. Vale. Ahora el primer video ya. ¿Qué es que te coma el coño? ¿Qué es eso? Venga, este eres tú. What the fuck? No manches, ¿cómo van a ser las mismas? No. ¿Qué te pasa? Me has enviado un video de ti mismo. Qué mentira. Bueno, parece que te veo bastante alegre. Espero que en los próximos sea así también. Sí, venga, pues si son igual de graciosos, seguramente me la voy a pasar de puta madre. ¡No creo! Vamos con el siguiente vídeo. Tú lo dijiste, o sea, entonces no es mi problema, no es mi culpa. Aquí vamos. ¿Qué le parece? ¿Qué? Venga. ¿Una chica? ¿Quién es? ¿La conoces? No, hombre, no la conozco. ¿En serio? ¿Cómo no la vas a conocer? Es la novia de un youtuber. ¿De qué youtuber? ¿De qué le importa, granny? Pero qué guapa, ¿verdad? Está muy linda. No, hombre. Qué afortunado es Antronis. Y hola, ¿qué tal, chicos? Mira, Bastiano, mucho cuidado, pinche Juan Diego. Venga, tío, ¿por qué me muestras esas cosas? Porque quiere, porque puede, porque se me da la gana. De esto se trataba, traerte aquí al cine, ¿sabes? Vamos a reaccionar a TikToks de chicas bastante guapas, de chicas que fueran influencer, que jugaran Free Fire. Y pues nada, quiero ver tu reacción, así que, bueno, vamos a dar el segundo. Ay, no mames, qué rico. No la mames, es la tía. Misma. Sí. Ya, cabrón, se me está parando. Qué nariz tan bonita. O sea, me encanta la nariz de ella. Pinche Juan Diego. Me encantan sus ojos. Puramente no le estás viendo los ojos. No, venga, que lo he cerrado, tío. No me gusta. Esas son las cosas que tú ves cuando tienes tiempo libre, joder. ¿Tú crees que yo la veo? ¿Tú crees que siempre observo sus fotos o videos? Sí. Sí, hombre, claro. Yo creo que más de uno. Más de uno hace eso. Más de uno de mis suscriptores. Viejo sabroso. Qué pesado. Es que está bien bonita, es hermosa, me encanta. O sea, ella tiene algo en su mirada que encanta a cualquier hombre. Bueno, vamos a ver el tercero. Sí, vale, venga. Como la misma tía, juro que te reviento. Ya. Es la misma, no mames. Tío, venga ya. ¿Qué opinas del traje? Le queda perfecto, ¿no? Yo creo que ese traje fue hecho para ella. Mi color favorito desde ahora es el azul. Sí, qué curioso. Después de ver el vídeo. Es que no me imagino estar en mi casa y que me llegue un regalo así. Y yo quedar como... Venga, qué pesado. Anda a callar ya, joder. Así es, ponte celosa, bebé. Pero no te enojes, espera que... Solamente quiero ver tu reacción, tranquila.
nada que ver. Nothing to see. Vamos con el siguiente. ¿Cuántos videos faltan? Ya faltan pocos. O sea, se supone que vamos a reaccionar a novia de youtubers. Pero solo encontré dos, así que en la quiebra. Esos bastardos me mintieron. Vale, entonces a la cuenta de 3, 1, 2, 3. Vale, parece que es otra chica. Vale, son dos tías. Pero es la de amarillo. ¿Tampoco la conoces? No. ¿En qué mundo vives? ¿Quieres saber quién es ella? Vale, venga, ¿quién es? La novia de Donato. Barbie, se llama Barbie. Venga, y en todo que su usuario es Barbie. ¿Piensas que es una Barbie acaso? Sí, de hecho, bueno, en su carita lo dice todo. Es que ella tiene una carita venga. Como tan tierna, tan dulce, tan inocente. Sí, venga. Qué claro afortunado que es Donato, en serio. Sí, hombre, seguro que te gustaría ser él. ¿Qué? Te gustaría ser todo, hombre, que tenga una novia bonita, que sí. No, con ser el rey panda me es suficiente, la verdad. Me siento muy contento. Y yo que me alegro. Bueno, vamos con el siguiente. 1, 2, 3. Ella lo menea de pasitos. Mira, es la misma chica. Venga, que es la misma Barbie. Cuando se suelta. No mames, cómo se mueve, cómo baila. Déjale la pita para. Wow, tiene talento. Derrumbe pieza después de las dos. Es que mira su carita, cómo se mueve. No me lo creo, o sea, me enamoré. Un lobo enamorado. Sí, venga, te vas a mover tú después de la paliza que te voy a dar. Ah, ya, ahí vas a encontrar el hospital de la paliza que me dará la española. Y seguro estás mirando a chicas todo el puñetero día. Es que eres increíble. ¿Qué comes que adivinas? Hombre, se nota. Ok, vamos con el siguiente. Bueno, creo que el siguiente, esto, es una chica vestida de superhéroe. Y con solo haberla visto, me considero fans. O sea, fans de esa película. Así que, aquí vamos, 3, 2, 1. No, es que, pues ¿cómo quisiera tener una heroína favor, así? Tío, ¿por qué me pones a hacer estas cosas? ¿Por qué me invitas a hacer estas cosas? No lo sé, tú dime. Mira no, cómo baila, no como quisiera tener una heroína no, hombre, así. No, hombre, que no quiero, tío. Que me enrede con su telaraña. Ya, es que normal, verdad, no tío. Te preocupes, no te preocupes. Que igual no, ellas, no es para. Que ellas no saben sobre mí, ellas no me van a conocer. No, sí, ¿tú qué opinarías si yo hiciera lo mismo? Que te sentara en una silla y te pusiera a ver a todos los hombres que me parecen atractivos. Eso no te molaría. Pues, normal, ¿puedes hacerlo? No, seguramente no. Yo voy a estar dispuesto a hacer eso. La próxima hacemos esto y vamos a ver cómo reaccionas. Ah, sí, ¿quieres que la próxima hagamos esto? Entonces, mira, escúchame. Pongamos una meta de likes. Si esa meta de likes llega a sobrepasar lo estimado, entonces haremos un video, pero en este caso tú pones las imágenes y yo reacciono. Vale, me parece. ¿Cuántos likes vamos a poner? 30.000 likes. Bueno, está bien. A los 30.000 likes, les juro que seguimos trayendo esta serie, pero en esta ocasión seré yo quien vaya a reaccionar. ¿Usted también quiere aniquilarme? ¡Acabad conmigo de una vez! ¡Yo ya estoy muerto! Te aseguro que los videos que siguen a continuación no son tan fuertes como los anteriores, así que no te preocupes. Aquí vamos con el siguiente. 3, 2, 1... ¡Qué mujer! ¡Dios mío! ¡Qué hermosa! ¿Qué? Tío, estás... Mira, estás tan mal de la cabeza que ya ni sabes qué estás diciendo. ¡Me duele mucho mi cabeza! Pero es que mírala cómo se mueve, cómo baila. O sea, ella estaba ahí en su cocina, estaba preparando algo y no se le dio como por bailar. No. En ese momento, Cell sintió el verdadero terror. ¡Por favor! ¡Llámale a la policía! ¿Qué haces hombre, aquí? Te voy a partir la cara, tío, de verdad. Es un mal ejemplo para los niños, desmonetizado. Bueno, ya vamos a terminar esto, así que no te preocupes. 3, 2, 1. Wow, ¿cómo no? No podría faltar la chica del fútbol, o sea... ¿A qué equipo crees que pertenecerá la chica? Sí, venga, y seguro te interesa un montón. Qué pesado. No, es en serio, o sea, me importa. Mira lo último, mira lo último cómo hace. O sea, cómo rebota ese balón.
Bueno, y ya para finalizar, quiero ver a una chica, a la chica de mis sueños, creo. ¿Sabes quién es? No. Se llama Ari Gameplays. ¿Qué me vas a poner a ver un vídeo de ella? Que sí. Bueno, lo voy a poner, vamos a verlo. No. Si pones un vídeo de ella, terminamos. ¿Qué me estás contando? Solo estamos grabando, no es para tanto. No quiero. Si pones un vídeo de ella, que termina más. Y ala, puedes seguir viendo todos los vídeos de chicas que quieras. ¡Neta, me lo juras! Pero es que a mí no me importa eso, yo no quiero ver los videos de chicas. La razón por la que estamos haciendo esto es para darte celos, esa es la intención. No quiero ver videos de ella, ya te lo he dicho. Ay, se puso celosa, está celosa. Sí, venga, estoy celosa y no quiero ver videos de ella. Ay, tan bonita, mírala cómo se puso celosa. ¿Cómo crees que le ponga el título del video? Mi novia se pone celosa. Pues a la chingada, voy a poner a Ari. Así que, aquí vamos. ¡Sí! No, hombre. Ah, tío, no voy a ver nada, ¿oíste? No quiero ver nada. Pues aquí está saliendo la pantalla, es una diabla. Mira cómo mueve, no mames, o sea, está de rojo. Como quisiera que me jalaran las patas. Hola, ¿a dónde fuiste? No quiero que me hables más. No me hables más, tío. Ven, no te pongas así conmigo. No, hombre, no quiero. Pero solamente era un experimento social. Se trataba de una broma. Sí, era una broma. No era en serio, no era en serio. Lo que estaba diciendo nunca fue en serio. Sí, hombre, venga, ya. Eso no te lo crees ni tú. Era parte de un experimento social. Quería ver tu reacción. Quería ver qué pensabas acerca de esto. Ven, entonces perdóname. Simplemente quería ver tu reacción. No, ¿me vas a dejar solo? Vengan hasta acá, que debo decirte algo. ¿Qué me tienes que decir? Quiero que te pongas así. Uh-huh. Ahora, espérame, ya vuelvo. Sí. Pero quédate ahí. Sí. Te voy a hacer magia. ¡Mami, la magia no existe! Si te hago magia, me vas a perdonar y vas a estar bien conmigo y no te vas a enojar y vas a olvidar todo lo que pasó. Si me gusta el truco y si no, no. No hay problema. Acabaré rápido porque soy pro. Te voy a hacer magia y espero que te guste y pues que me perdones y que te sorprendas por eso, ¿ok? Así que aquí vamos. A la cuenta de tres. Cuéntalo, quiero que cuentes. 1, 2, 3. Venga, por el esfuerzo te perdono. Ok, chicos, espero que les haya gustado. Ya saben, si ustedes quieren verme sufrir, pues 30.000 likes. No olviden tomarse su tacita de bambú. Nos vemos en la próxima. Adiós. Celosa.